Muy buenas amigos, ya estamos de nuevo otra vez más, pues ya sabéis, con estas entrevistas colectivas y volvemos otra temporada y con alguna cara ya que ya conozco de ya unas cuantos años ya, porque esto ya va siendo repetitivo. Y bueno, ¿con qué sector agrupación estamos? A ver, lo tenéis que hacer con fuerza y gritando, que solo hay un micrófono y se tiene que escuchar. A ver, ¿con cuál estamos? ¿Con qué sector agrupación? ¡Benicampa! Bueno. Han habido pocos ensayos, ¿eh? Venga, va, 3, 2, 1, ¿con quién? ¡Benicampa! Ahora mejor, muy bien. Creo que vamos aprendiendo con el tiempo. Bueno, pues nada más para empezar, quiero que os presentéis, que me digáis cómo os llamáis y de qué falla venís, así que mirando a cámara, venga. Soy Beatriz Rosey Cebrián, de las Fallas Generals. Nada, pasa el micro. ¿Puedes pasarlo o ordenado o...? ¿No quieres hacerlo ordenado? Vale, luego hacerlo así desordenado y así putéis a la compañera, ¿sabes? María Ángeles Herrero Batlle, de la Falla Veniego Burjasot Padre Carbonell y Falla Benicalap. Muy bien. Yo soy Laura Campos Arcas, de la Falla Alfara del Patriarca, periodista Gil Zumbiela. Laura Badimón Monsei, de la Falla Alqueríes de Viver Garbí. Susana Palomares de Gracia, de Hernández Lázaro, Valle de la Ballestera. Susana Hernández Castillo, Falla Manuel Melía y Fuster, Carles Cortina, la Noda de Benicalap. Aquí están las Susanas. Las Susanas aquí. Yo soy María Isabel Berredondo y soy de la Falla Periodista Gil Zumbiela Azucena. Muy bien. Soy Natalia García Navarro, de la Falla Cacias Picayo. Soy Maribel Marco Martínez, de la Falla Benicada y San Roque. ¿Y Marta? Ella está en tercera fila. Perdón. Soy Elvira Martínez y soy de la Falla Avenida Buchasol, Serrada Güellén. Soy Sara Martínez, de la Falla Pedro Cabanel, Juan 23. Yo soy Ana María González Sánchez, de la Falla Avenida Ecuador, Alcalde Gurrea. Yo soy Laura Mengo Hernández, de la Falla La Antigua de Campanar. Yo soy Alba Ruiz Quiles, de la Falla Andrés Piles Ibar, Salvador Tuset. Yo soy Marta Roble Feli, de la Falla Sierra Marte, Miguel Servet. Marta Sánchez García, de la Falla Avenida Brujaso, Carretera Paterna, La Parreta. ¿Qué hemos sentado? ¿Las Susanas y a las Martas? Sí. Ya. Ya me he dado cuenta. Digo, están juntas las... Vale, me lo apunto. Bueno, pues ahora ya que tienes el micrófono ahí con la fuerza del mundo mundial, luego, acuérdate, pásaselo a quien quieras, no lo pases así en ordenado, que si no, no tiene gracia. Así la siguiente ya no está preparada, esa es la gracia que tienen las entrevistas. Quiero que me contéis, ¿vale?, cómo han sido para vosotras estas fallas que hemos vivido en marzo, porque supongo que habrán sido más especiales que nunca, porque no se esperaban que iban a ser así. ¿Cómo han sido estas fallas para vosotras? A ver, han sido... Bueno, lluviosas, ¿eh? Sí, pasadas por agua. Han sido esperadas, distintas, extrañas, pero se han vivido con muchísimas ganas. No llevasteis la mascarilla en la ofrenda, que eso ya fue de agradecer, ¿eh? Sí. Después de la ofrenda de septiembre con mascarilla, la ofrenda... De ahora sin ella, la verdad es que se ha agradecido. Madre mía, si se calla así lo que suena, no quiero decir cómo suena el móvil. Ha hecho bomba. Pues nada, pasa el micrófono a quien quieras. Ya cómo mola esto, ¿eh? ¡Mira qué suerte! Y se lo sabía, ya lo tenías claro que iba a ir a por ti. Sí, ya me lo estaba imaginando. Baja la compañera, ¿no? Gracias. Pues nada, seguimos. Para mí han sido las fallas del reencuentro. Las ganas acumuladas y un estallido de alegría. Daba igual el tiempo que hiciera, que lloviera, que se cancelaran actos, porque la gente tenía... ¿Las fallas otra vez? No. Pero la gente tenía tantas ganas de disfrutarlas que las hemos vivido al 100%. Muy bien, pues nada, pasa el micro. Mira. Pues nada, digo lo mismo, que han sido unas fallas con muchas ganas, las hemos disfrutado. ¿Y tú cómo las has vivido? ¿Cómo lo he vivido? Bien. Bien. Me quedo. Ya está, bien, te quedas, bien. Ahí te quedas bien y ya está. Sí, se ve. Solo ya, bien. A ver, mi toca ya. Vale, vale, bueno, vale. Hemos terminado bien. Vale. Yo muy contenta. Vale. Yo más, que me llamo Ninot. A ver, para mí han sido muy especiales, por muchos motivos, pero mi hija fue falla mayor infantil ese año. El año largo. Ya no lo recuerdo. Poder volver a la normalidad, poder hacer algunos actos junto con ella,
Además era el aniversario de mi falla, que también me hacía bastante ilusión. Todo, ¿no? Todo en general. Sí, que la lluvia, bueno, segundo plano. Ah, pero que ha llovido. ¿Ha llovido, chicas? No, un poco. Ha llovido. Cuatro gotas. Cuatro gotitas, no nos hemos enterado. Sí. Ha llovido más ahora, después de fallas. Vaya, no ha parado. Si lo miramos así, aún no ha parado de llover. Así que para mí han sido muy especiales, muy esperadas y... No, muy bien, al final es, lo ha disfrutado. Aunque se nos cayó la falla, pero no pasa nada tampoco. Tú no digas eso, ahora cuando pregunto por la falla me lo cuentas. Pero vale. Pues nada, súper bien. Al micro y dices, me alegra la falla, no lo cuentes así tan abierto. Cuéntame. Pues nada, como dicen mis compañeras, bueno, han sido húmedas, fresquitas, pero a pesar de que se han suspendido muchos actos a nivel de calle, sí que se ha hecho más familiaridad dentro del casal, se ha vivido más intensamente y yo lo he disfrutado a tope. Y más este año muchísimo. Que en mi falla mayor infantil es sobrina mía, entonces muchísimo más especial. Todo muy familiar. Todo muy familiar, porque encima mi comisión somos una comisión muy pequeñita, con lo cual somos como una doble familia. Entonces lo que haces es reinventarte a la hora de hacer cosas, de poder pasártelo bien. Si no tienes una cosa, tu mente hace que inventes y hagas otra. La cuestión es pasárselo bien. A mí me das un micro con un altavoz y me lo paso. Espera. Que te cagas, Ya me iba. No me hace falta una disco móvil, una orquesta. Tú te lo montas sola, ¿no? Me lo monto sola, me cojo a mis cuatro niños, me cojo mi altavoz y la lío parda. Y la montas, ¿no? Y la monto. Espectáculo, ¿no? Perfectamente. Lo que haga falta. Nada. Ahora le paso el turno a mi compañera. Venga, cuéntame. Pues bien, lo mismo que dicen ellas, esperadas, pasadas por agua, pero bueno, vividas en la falla muy bien. Nosotros, bueno, la verdad es que tuvimos un lamentable suceso el día 19 de marzo. Murió un fallero a escasas horas de la crema grande. Y bueno, tuvimos un final muy un poco triste, bueno, bastante triste, porque era una persona muy querida en la falla. Uh-huh. Y bueno, tendremos ese recuerdo, pero por lo demás, bien, han sido... Sí, sí. Nos quedamos un poquito con el triste recuerdo. Nos quedamos un poquito con esa tristeza, porque era una persona muy querida por la falla. Perdón, desde aquí mando un beso a la familia. A la familia. Sí. Muy bien. Pásame. ¿No? A ver, la general. Pues, como han dicho ellas, las más esperadas, las que todos estábamos deseando que llegasen, y entonces, pues, debido a esas ganas, las hemos disfrutado muchísimo, las hemos apreciado más, valorado más, y también destaco cómo estaban de involucrados todos los falleros y todas las falleras, tanto a nivel para pasárselo bien, como a la hora de trabajar, el esfuerzo y todo, para que todo saliera perfecto y todos tuviéramos unas fallas como deseábamos. Han sido diferentes, ¿no? Sí, diferentes, bueno. pero no diría que han sido peores, pese a la lluvia, pese a los acontecimientos, para mí han sido súper especiales. ¿Y has notado alguna diferencia de este año al anterior que fuiste fallera mayor? Porque a no los fue, anteriores. No fue en el 20. A los anteriores, fui en el 2005 y en el 2006. Cuéntame. Diferencias muchas, o sea, este año estoy viviendo actos que no he vivido en su momento y entonces pues... apreciándolo todo al máximo. Han cambiado muchas cosas, en su momento no tuve la recogida del premio, uh-huh. Y este año sí, aunque fuera de la semana fallera. Te iba a decir, ha sido una recogida de premio muy rara. Pero hay que ver la parte buena, y lo importante es que los actos que se nos suspendieron los hemos podido vivir, los vamos a poder vivir, porque la gala fallera también está ahí. Sí, la fallera la tenemos ahí, yo no sé. Un poco, me pilla un poco atípico esto de que esté después de fallas, pero bueno, es una cosa un poco... Bueno, lo importante es que lo vamos a tener, hay que ver la parte buena. A ver qué contáis cuando... Bueno, a ver qué me decís ayer en la gala fallera, espero poder... Sí. Bueno, yo iré con una cámara, tú no lo sé. Yo a lo mejor sí que me acuerdo. Porque la idea es ir a hacer entrevistas allí ese día, o sea que no os quiero contar más. Así que prepararos. Yo voy a estar por allí. ¿Dónde? No lo sé. Pasa el micro. Me están diciendo, pues, como me enganche. Cuéntame. Bueno, pues ya me voy a repetir un poco, ¿no? Pero lo que han dicho todas, después de 3 años, han sido ya unas fallas muy, muy esperadas, teníamos muchas ganas. Yo la verdad que me pensaba que iban a ser tal cual como las conocemos, porque han sido unas fallas normales, como las de 2019. Así que estoy muy contenta. De mi comisión, que creo que ha sido lo que más, para mí lo más especial. Yo creo que después de todo... Es que tú falla apoyándote, estando contigo. Claro, después de todo lo malo, creo que se ha volcado muchísimo la comisión con nosotras. Así que, sí. Es bonito entonces, ¿ves? Que al final... ¿Ves cómo no te has repetido tampoco? Que... Cuéntame.
Pues mira, yo ha sido un año especial porque por mi edad y porque se hacíamos... ¿Es que tienes 18, 19? Sí. Ah, vale, por mi edad. Y dos veces más 18. Bueno, tú déjame quedar bien, es bueno, de verdad. Hacíamos el 50 aniversario, no se presentaba nadie porque estaba la cosa muy fría por lo de la pandemia y todas las cosas. Y estaba la falla también muy fría. Y pues entonces la falla, dije, pues de la lluvia han estado frías todas. Oye, pues yo misma. Aunque sea muy mayor, yo misma. ¿Qué muy mayor? Ya ha sido una falla muy, edad, una, vamos, muy especial. Para mí, para mi familia, ¿qué es la falla? Porque en mi falla somos todos familias. En todas las casas, somos todos los miembros de la casa somos todos falleros. O sea, todos somos familia. Pero eso de que eres mayor, nada. Para ser fallera mayor no hay edad. Ya, sí. Para fallera mayor infantil, sí. Pero fallera mayor no. Bajo mi punto de vista, soy mayor para ser fallera mayor. ¿Qué va, qué va? ¿A qué no, chicas? Lo que pasa es que yo no lo he vivido como fallera mayor. Lo estoy viviendo como fallera de mi falla de toda la vida. No, lo estoy viviendo. Yo le doy la razón a ella, ¿eh? Que tienen, seguramente tendrás más energía que ellas. Seguramente. Estoy muy contenta porque lo hemos pasado muy bien. Hemos abordado todo el mundo conmigo, especialmente. Y a usted, una de las presidentas es mi hija. Ah, iba a preguntar luego por los presidentes, pero sí, cuéntamelo ya, venga. Hemos pasado muy bien y todo muy bien, o sea que contenta de todo. ¿Qué decíais del micro? Que pues la ha cogido ella y no la ha soltado. Cuéntame. Pues nada, para mí las fallas un poco como todas, con mucha ilusión, con muchas ganas de que por fin llegara y han podido ser unas fallas que era lo que queríamos y nos de gusta. Verdad, de las fallas de verdad. Y en mi comisión, sobre todo, este año ya hemos podido celebrar el 50 aniversario porque se tuvo que... ¿Cuántos 50 aniversarios hay aquí en esta falla? O sea, levantarme las ¿Tres? Manos. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Y un décimo, pero me refiero que han habido un montón de 50 aniversarios sí. Este año en esta zona. Sí, sí, me alegro. Bueno, felicidades a todas las fallas por los cumpleaños de los aniversarios porque evidentemente pues eso es que quiere decir que las comisiones siguen adelante. Seguimos, venga. Eso, hemos podido celebrar este año el 50 aniversario porque tocaba el ejercicio anterior, pero no iba a ser como queríamos, entonces decidimos trasladarlo a este año. Y nada, súper bien. Y a pesar eso de la lluvia, yo con mi comisión he sentido que vamos, me han sacado el sol todos los días, incluso por la noche, en vez de luna, yo tenía sol. Gracias a ellos. Qué bien queda, ¿has visto qué bonito? Qué bonito. Cuéntame. Bueno, yo, a pesar del tiempo de que hayan aplazado algún acto y demás, y no porque haya sido fallera mayor, podría decir que han sido las mejores fallas que recuerdo ahora mismo. No sé si eran ganas, pero el ambiente que ha habido este año en mi comisión, la verdad es que ha sido brutal. Siempre hay muy buen ambiente, pero este año ha sido el doble. La gente está implicada en todo, tanto a la hora de vestirse, a la hora de trabajar, de echar una mano... Vamos, no me puedo quejar, sola no he estado en ningún acto. Qué bonito, muy bien. Venga, pasa el micro. Cuéntame. Bueno, pues un poco más de lo mismo. La verdad es que eran unas fallas muy, muy, muy esperadas, con muchas ganas. Yo estas fallas tenía un exceso de emociones. He llorado todo casi. Esperando, ¿no? He llorado casi más que ha llovido, pero era, además. Era ver una piedra y decías, ¡ay, mira qué piedra más mona! No, increíble. Suele pasar, he llorado una barbaridad porque eran demasiados sentimientos que ¡pum! Y muy guay, y lo que dicen todas las ganas que tenían los falleros de colaborar, de estar ahí, de ayudarte, de que no decayeses. Muy guay, muy chulo, una sensación. Es que al final ha sido más bonita de lo que esperábamos. Sí, sí, guay. Que al final luego la gente dice, no, es que las fallas ahora será total... No, ha sido más emotivas que nunca. ¿Te has dado cuenta que aquí van pasando los micros? No hablas. Ya, por eso me refiero que tú directamente ya que eres la nueva azafata de Universe. Vale. Venga, va. Cuéntame, pues, mira a cámara, que te pues vea la cámara. Pues para mí, este año, como fallera mayor y como las fallas, para mí ha sido las mejores fallas de mi vida, pero sin duda, a pesar de todo, del tiempo, que no ha llovido y... Pero no ha llovido. Si no llovió nada, no ha llovido nada. Que de verdad, y que luego, nos quejamos pues, por cuatro gotitas. Si hubieras estado todas las 8 horas en la ofrenda como yo, mojándome. Pero es que no, habéis estado... ¿Qué os duró la lluvia? Poquito. Cuando ya... Sí, no llovió, ¿eh? O sea, chispeó un poquito...
Pues eso, que funciona, funciona. Pasa el micro. Ah, ¿ya? Ya. Ahora ya para ti. Cuéntame. Se lo quita rápido. Ha dicho, toma. Pues nada, para mí, yo creo que un poco como nos pasa a todas, ¿no? Yo creo que es tu año, al final lo vives muy intenso y muy feliz, pero es eso, al final han sido unas fallas muy especiales para nosotras. En mi caso, personalmente, pues eso, muy feliz de haberlas vivido, mucho apoyo de mi comisión. Es verdad que aún todos estaban para ti, todos estaban ayudándote y al final, pues eso, todos hemos querido vivirlo lo mejor posible y es lo que hemos tenido. Muy bien. Va a pasar. Espera, espera. No hace falta, tranquila. Cuenta. ¿Qué te pasó en tu cena? Hombre, eso es algo muy especial este año de fallas. Sí. El día de mi cena de fallera mayor, a mi ahora prometido no se le ocurre otra cosa que hincar rodilla. Hola, qué guay. Delante ¿Lo de... tienes claro? Delante de 400 falleros y la única que no lo sabía era yo. Qué bonito. Pero bueno. Pobrecito. Muy especial. El pobre estaba muy asustado, pero muy bien. ¿Estaba muy asustado? Sí. Pero tuvo valor y no se arrepintió. Mejor eso que te lo hubiera... Imagínate que te lo hace en la plaza de la Chipirudeta. Bueno, ha habido ya un caso. Ha habido un caso. Ya. Sí, lo sé. Pero no está. Yo estuve en directo. O sea. Fue súper bonito. No, si los hallamos una hora antes. Toda esa información la teníamos una hora antes y nos colocamos para dar directo. O sea, que lo dimos en directo. Cuéntame. Bueno, yo creo que como todas mis compañeras han sido muy especiales y muy esperadas, pero yo lo he vivido de forma muy intensa. Yo creo que no había cansancio, solo habían ganas y además creo que todos los falleros lo han sentido así. En tu caso, más especial que nunca, ¿no? No porque sea de especial, mala leche, o sea, es que si ya se han empezado, no era por esto, por lo del Ninot. Es verdad, ganamos el Ninot, es que... Indultat, que hacía más de 20 años y la verdad es que fue... ¿Pero te has dado cuenta qué mala leche tienes? especial, es por el Ninote, ¿eh? O sea, están... Sí, están ahí... No, la verdad es que ganáis Ninote. Joder, tío, lo mayor... Increíble. Súper bonito. La verdad es que sí, hacía más de 20 años. ¿Te queda algún acto de cosas de Ninote? Sí, todavía queda, no se sabe fecha exacta, pero todavía me queda algún un acto. Para verano, entre junio y julio supongo que... Pues nada, ahí con caloret. Que ahí estará la prensa, hacer fotos. Cuéntame. Bueno, pues yo he sido inmensamente feliz. Creo que eran unas fallas necesarias para todos y entonces lo que hemos vivido ha sido que ha reinado el ser menor en nuestra falla. Entonces solo puedo sentirme afortunada y agradecida porque me he sentido muy arropada por mi comisión. Han estado apoyándome en todo momento. Se vistió un montón de gente para la ofrenda a pesar de la lluvia y eso como fallera mayor pues te hace inmensamente feliz. Además te llenan mucho, ¿no? Fíjate, se ha vestido gente que a lo mejor no tenías previsto que se iba a vestir. Exacto. Y yo creo muy bonito. Que todos nos quedamos asombrados de la cantidad de gente que vino a acompañarme. Es que había ganas de vestirse, ¿eh? Sí. La tontería era donde... No me va a entrar el traje, no me va a entrar el traje, pero... Vamos, yo vi más gente que nunca, dije yo. Pues sí que se ha vestido gente. Me sorprendió. ¿Me falta alguna más que contarme? Pues nada, empiezas la siguiente ronda. No pasa nada. Mejor, prefiero ser la primera. Mejor, ¿verdad? Prefieres empezar que luego... Pues ahora quiero que me cuentes, ¿vale? Si te llevaste premio, si no te llevaste premio... y no te llevaste a casa, esas cositas. Algo muy tuyo. Creo que todo esto lo sabes. Sí, sí. ¿Por qué haces así con la cabeza? ¿No te acuerdas si te... ¿No sabes si te llevaste premio o no? Ah, vale. Lo que te pasó, si os ha pasado algo con la falla, ahora es el momento de contarlo. Así que empezamos contigo. Bueno, pues yo estaba en sección quinta y me llevé el segundo premio de sección. O sea que súper orgullosa y agradecida de nuestro artista Ignacio Fernando. Y me llevé el Ninot de la exposición. Es el Ninot de la exposición. Una cosa pequeñita, pequeñita, ¿no? Sí. Pequeñita, sí. Ignacio me ha cambiado la base para que sea más pequeñita, pero me lo llevé porque creo que simbolizaba lo que es la falla. Tuvo mucha significación en nuestra comisión porque era en homenaje a Ignacio Echevarría, el joven que murió en los atentados de Londres. Entonces creo que me lo tenía que llevar. ¿Y te cabe bien en casa? Está en mi chalet. Yo también tengo un Ninot en el chalet desde hace no mucho. Sí, luego que os lo cuente, luego lo contará Susana.
Pues nada, pasamos. ¿Quieres alguna cosa más que contarme? No. Nada, pues pasa. Bueno, no sé, ¿había alguna pregunta más? A ver, te he preguntado premios, fallas. No, creo que lo has contado todo. Sí, lo has contado todo. Venga, vale. Va, seguimos. Para donde quieras tú pasarlo. ¿Dónde lo quieres pasar? Ahí, desordenado mejor, mira. ¿Es? Cuéntame. Nosotros plantamos en sexta B y nos llevamos el noveno de sección. Uh-huh. La falla este año iba de los playbacks. Muy bien, muy bien. Buen era como tema. Un homenaje a todos. Hicimos como una escena de los primeros que habíamos ganado de junta. No me pude llevar nada, me llevé un cartel porque era todo muy grande. Y sí que me llevé de la infantil a Musu, que era pequeñito, y como ya tengo bastantes de otros años, pues mi madre me dijo, dijiste, por favor, más, ¿no? Llévate algo. Dijiste, ¿para qué más? Algo así muy pequeñito, así que nada, me llevé eso y ya está. Pero nada, pues, muy contentos con la falla grande. Por eso, porque al final nos recuerda un poco lo que más nos ha unido en nuestra falla, que han sido los playbacks, bajar a ensayar, las horas en los concursos, pasar horas y horas ensayando, maquillándonos, que pasábamos todo el fin de semana por ahí. Así que al final era un homenaje hacia nosotros también, ¿no? Así que por esa parte muy contentos. Toca un año a esto, le toca a la antigua también, ¿eh? Una de los playbacks, vamos, pero con decorados y todo, ¿eh? Cuéntame. Pues nada, nosotros cuando plantamos experimental, porque es a lo que nos gusta. Y cada falla planta su cosa. Podemos optar a algo. Entonces este año el lema nuestro era La naturaleza viva, de Vicente Vendrell, y me gustó mucho porque era la parte viva, la parte muerta de lo que la mano del hombre mal hace y destroza, y luego estaba un arco iris, todo de color, y la otra parte del arco iris, el hombre reconstruyendo lo que el cambio climático y la mala mano del hombre hace, volviéndola a crear todo. Sí. Vale, vino el jurado, vale. Y me vine arriba. Lo digo yo, y digo, se lo expliqué. Me lo estás explicando y me está apeteciendo ver la falla. O sea, sí. Me está apeteciendo aparte, ver es que la me falla. Encantó. Y aparte, tú, a pesar de ser una falla pequeñita y tal, estaba ahí en la avenida y la parte del arco iris, con los días tan malos que salieron de lluvia, tú venías desde una parte de la calle y por lo menos veías un pedazo de arco iris. ¿Ves? Y nos llevamos de octava a octavo. Pero nos llevamos fenomenal, súper orgulloso, súper contento, y me encantó. Me ha hecho gracia como lo explicaba así, digo, sí, sí. Todo verla y todo. Sí, sí, me encantó. Pues nada, seguimos. Hola, Laurita. ¿No te llevaste de nada de la falla? Ay, sí, perdona, que se me ha olvidado. Había tanta naturaleza y tanto pino, había tanto pino, que me llevé un pino. Ya, me imagino. Había tanto pino que me llevé un pino. Escucha, me iba a llevar uno de la infantil, porque iba también del lema del COVID, del virus y tal. Algo que no habrán habido fallas, claro. De COVID, ¿verdad? No. Y resulta que de los dos que habían que me gustaban, pues los hilaron, los robaron. Vino algún gracioso y se lo llevó. Y dije, sí, pues nada, me llevo un pino a mi casa. Pues y un pino me llevé. ¿Y tienes un pino? Digo, ya lo tengo para adornarlo en Navidad. Le pongo unas luces, ¿ves? ¿Sabes? Ya está. Pues ya está. Pues ya tiene árbol de Navidad. Me encanta. Venga, va, seguimos. Mi falla estaba en segunda A, no nos llevamos ningún premio. ¿Qué le has hecho al jurado? Nada. Ah, vale. La verdad, estábamos muy contentos con nuestra falla, a mí me encantaba. Resistió porque la de septiembre, pues tuvimos ahí un pequeño lapsus y no resistió a la lluvia de septiembre. Y teníamos arriba del todo un gánster muy, muy alto. Y la verdad es que todos los días lo bautizamos y todo, le pusimos nombre de José Antonio, porque todos los días bailaba un poquito más. Decíamos que se había quedado la verbena del sábado. Entonces, todos los días llegabas a la falla y iba bailando un poquito más. Pero sobrevivió. Pero no cayó. No cayó. Fue el último en quemarse. El último, además, aguantó toda la crema. Y entonces me llevé una réplica pequeñita que había abajo de un niño que era igual que el gánster de arriba del todo. Y me lo llevé para casa. Y me lo pasé muy bien antes de la crema, porque yo para mí me gusta hacerme fotos en los ninots que pueda. Y entonces había un coche antiguo porque estaba ambientado en los años 20, y entonces mis presidentes me auparon como pudieron, como son tres, pues me cogieron, estaba un poco blandiblú el coche, pero me subí arriba del todo de pie y ahí fueron las fotos, y la verdad es que está muy chula, me lo pasé muy bien el día de la crema con ellos. Ya lo sabéis. Bueno, ha venido Arthur. Arthur, te van a reclamar algo luego, ya te lo digo. Han dicho, traído. ¡Ah! ¡Ah! A mí no me mires. Venga, seguimos. ¿Te has dado cuenta que lo he dicho, Lo he dicho enseguida. Cuéntame. Pues mi falla estaba en segunda B, nos llevamos el quinto premio. El lema era: no hay mejor defensa que un buen ataque, de Fer Marco. Además, de verdad, ¿eh? Además, de verdad. Tal cual. Gran Fer. Sí, correcto.
La falla era muy bonita, muy chula. Te mando un saludo muy grande a Fer y a toda la familia. Y no me llevé nada de la falla grande porque... Era todo grande. Era todo grande. Aparte mi hijo, que era presidente infantil y se cogió de la pequeña un muñeco bastante grande. Entonces... ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es de grande? A ver, ¿cómo es el...? Pues era un pinocho con una nariz tremenda. Bueno, a ver, ¿es pinocho? Tremenda. Tiene que depender, si no, no tiene... Y me cogí una tortuguita porque la falla infantil iba de cuentos, de moralejas de cuentos infantiles. Y me cogió el pinocho. Él cogió el pinocho y yo me cogí la tortuga y la liebre. Ah, muy bien. Sí. ¿Y eso? También tamaño pequeñito, ¿no? Bueno, necesitaré otra casa para tanto vale, muñeco. Vale, queda clara sí. La cosa. Sí. ¿Vale? Queda clara la cosa. Correcto. ¿Alguna cosa más que contarme? Ya está. Nada, perfecto. Todo perfecto. Perfecto. Hola. Hola, ¿qué ¿Algo tal? Que decirle a Artur antes de seguir con la entrevista? Sí, Artur, ¿y los curasanes que debes a campanar? No, ha sido. No ha dicho nada más venir. Los he reclamado nada más llegar. Nada más venir. Porque Benicalap tuvo curasanes, campanar no. Oh. Ah, le debes. Esto... Desde el 20. Desde el 20 le debes curasans. Yo no digo más. Venga, seguimos. Esto es para que veas si. A ver. Sí, no, es que en mis fallas hubo un percance. Cuéntame. Que acabaron las dos en el suelo. Que acabaron los dos en el sí, suelo. Sí, bueno, más bien la grande acabó en el suelo, ¿sí? La pequeña se derritió. ¿Del calor? No, del agua. ¿Cómo que se derritió? Sí, luego te enseño las fotos. Vale. ¿Qué artista fue, por curiosidad? Fran Martos. Entonces, de la grande no nos llevamos nada, sección octava C. Y la pequeña que estaba en la 21 nos llevamos el octavo. Menos mal, porque esa noche que pasó el jurado fue cuando cayó. Menos mal. Y nada, estoy intentando salvar el linot de intentando la pequeña. Salvar, aún sí. No lo ha salvado. Es que todavía chorrea. Si a día de hoy aún sigue chorreando el linot, mal vamos, ¿eh? Entonces, sí, está un poco humectante. Entonces, estoy intentando a ver si lo salvo. Ya. No sé si habrá posibilidad. Pues nada, bueno. ya me lo vas contando los capítulos. Sí. Y... ¿Algo más que contarme? Y nada, eso. Pues nada. Pues bueno, que los curasanes cuando eso. Artur, es que lo primero que me han dicho nada más llegar, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas. Pasa mi creada, lo tenemos. Venga, cuéntame. Pues nada, nosotros plantamos la falla en sección segunda B, uh-huh. De Mario Cardells, Música para tus oídos. ¿Y fue música para tus oídos o no? Sí. ¿Hubo premio? ¿Hubo premio? Sí. Entonces sí que hubo música sí, para sí, tus no, oídos. Sí, sí, es verdad. Sí, sexto premio. Bueno, muy bien. Muy, muy contenta. No me llevé nada de la grande porque me quería llevar el Ninot, pero una Rafaela Carrà muy grande como que no me la podía pero llevar a casa. Mono, una Rafaela Carrà. ¿Quién no tiene una Rafaela Carrà en casa? Por favor. Es que si me llevaba Rafaela, mi novio me sacaba a mí de casa. Entonces, no. No se podía. Ya he prometido. Ya he prometido. Me acordaba ya, sí, verdad. Sí. Prometido. Entonces, pues me llevé un al pijo, que ahora se llama Cayetano. Ah, vale. Un muñequito pijo, lo que pasa es que, bueno, afortunadamente me lo pude llevar porque me lo habían quitado. ¿Cómo? Desapareció. Por cuando lo plantaron, pues al día desapareció. Vale. Y al día siguiente... Sí, al día siguiente me llaman a las 8 de la mañana, Alba ha desaparecido, el ninot que quieres. Y a las 11 y algo había aparecido. Alguien se arrepintió, lo devolvió. O sea, se lo llevan y luego se arrepiente y lo devuelven. Suele ser muy... De normal se lo llevan y ya no vuelve, ¿eh? Yo, no, la verdad es que lo agradezco, pero apareció. Ahí se quedó la cosa, ¿no? El misterio de... Apareció por lo menos, yo pues, por lo menos lo tengo en casa. A ver si te lo habían escondido alguno de la falla. No. Se lo habían llevado. Si habláis, escuche por lo menos lo que estáis contando. No, pero cuéntanos. Anécdota, venga, anécdota. Ah, bueno. Sí, el Nino se lo vieron que se lo estaban llevando dos o tres chicas en el barrio. Y gente de la comisión de Elvira. De Serrada Agullén, vieron que se estaban llevando el ninot, o sea, gente que ni iba ni con blusón ni con nada, o sea, algo atípico que se estén llevando el ninot. Sí, claro. Y fueron los jóvenes de su falla a hablar con las chicas para que devolvieran el ninot y consiguieron que devolvieran el ninot. Madre mía, pasa de todo, ¿eh?
Lo que pasa es que yo sabía que los cogieron al vuelo. Cerca del micro cuando hable. Que los cogieron al vuelo, a lo que se ve, porque ahora que lo ha dicho ella me ha acordado. Y el nuestro ya no lo habían devuelto, pero el otro, menos mal, que lo han devuelto. Sí, sí, no, si por anécdotas no es. Entre fallas que se caen, fallas que no montan como deben de montarlas el artista. Aquí ha pasado de todo en esta zona, ¿eh? O sea, habéis tenido todo, ¿eh? No nos aburrimos. No debéis de aburrir. Madre mía. ¿Qué pasa? Que se queman. Es verdad que se queman también, me acordaba que quemó. Bueno, no es que se quemó, quemaron una falla. Bueno, vamos a seguir. Venga, cuéntame. Es que no te veía. Te he visto así, digo, menos mal. Venga. Mi falla plantado en cuarta A. Muy bien. El lema ha sido Desesperats, de Enrique Andrés. Y la verdad es que muy contenta porque ha sido la falla que en la sección más alta que hemos plantado en los 31 bien. Años de historia. Así que... Y no, sí, cuarto. Cuarto de cuarta A. ¿Sí? ¿No te puedes quejar? No, no me puedo quejar. Y eso, para ahí para siempre. Me llevé un pajarito amarillo. ¿Grande o pequeño? Mediano. Medianito. Mediano. Bien, bien. Cabe en casa, perfecto. Cabe en casa, ¿no? Y luego de la pequeña me cogí una seta. Ah, una por setita. Si acaso, ¿no? Sí, por si acaso. Como este año había que abusar. Había que abusar un poquito. Has abusado un poquito. Un poquito, que se note. La falla mayor es normal. Pues nada, cuéntame. A ver, ¿quién va ahora? ¿A quién le pasáis el micro? A ver, ¿quién nos falta? Cuéntame, ¿qué tal la falla? ¿Qué tal tu falla? Bueno, ¿qué tal fue tu falla? Acacias Picayo plantamos en tercera A, uh-huh. Con el lema de Junta Central Gallera. Muy bien. De Xavier Herrero y la crítica de Makoki. ¿Y qué tal? La verdad que muy bien, tuvimos un octavo de sección y un segundo de Ingenio y Gracia. Eso es bueno. Y respecto a los niños, pues hicimos un cambio en los infantiles conmigo, porque con la falla infantil sí que tuvimos un poquito de problema en la planta. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, pues que el artista fallero se atrasó un poquito a la hora de plantar y no plantó con las condiciones que... ¿Y qué artista faller fue? Antonio Rubiño. Hola, Rubiño, te quiero. Es que ya lo critiqué tanto en fallas que lo sigo criticando. Entonces, los infantiles me pidieron algún ninot de la falla grande. Sí, no te preocupes, he visto las fotos de cara de susto. No te preocupes. Se llevaron los ninots y yo les pedí que me dejaran un muñequito chiquitín, una rana. Si me regalaban la rana, es un ninot. ¿Pero tiene cara de susto la rana o no? Bueno... Es de lo más bonito que... Ah, vale. Y he de decir que aparte de Xavier Herrero me hizo un ninot aparte para que yo me lo guarde de recuerdo. Menos mal. Se ha portado muy bien. No, que he ido un poco ahí con sí, lo de... Sí, has ido intentado, a buscar, yo quería evitarlo. Yo tenía que hablar de ese tema y de alguna manera tenía que salir. Pues sí. Y la verdad es que me dio muchísima rabia. Fue una planta... Bueno, fue un principio de fallas muy malo porque encima... Pasamos la noche sin dormir prácticamente, sí, sí. Pendientes de si la falla iba a llegar o no, buscando segundas opciones, pensando en traer los ninots indultats de falleras mayores salientes para, por lo menos... para que los chiquillos tuviesen una planta como tocara, pero al final tuvieron falla, estaban contentos. No la que tenía que ser. Y tuvimos dos monumentos, dos fallas. Muy bien. Plantadas. Y bueno, y Rubiño, un saludo muy grande, ¿eh? Te queremos. Hasta tu falla te quieren. Lo he dicho un poco con ironía, se ha notado, ¿no? Venga, seguimos, pasamos a pasar el micro. Que cada vez que hablamos de Rubiño, se me pone un poco así, un poco vena patiño, ¿sabes? Se pone vena patiño. ¿Qué pasa? Sí, sí. Está el micro abierto. Es que era de mi colegio, Antonio Rubiño. Está perfectamente encendido. Ah, vale. Cuéntame. Bueno, nosotros plantamos en sección especial. Mira, ¿de qué sección plantó? A ver, ¿va, chicos? Que quería decirlo. Mira. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, creo que no había quedado claro. No, ¿no? Sección especial. Especial era, ¿no? Especial. Y cuéntame. Bueno, ganamos el quinto. No nos lo esperábamos. La falla muy cuca, muy chula. Era para mí la falla mejor hecha. Está muy bonita. En cuanto a detalle... Todos los detallitos, En cuanto a detalles, que no había sitio donde miraras, que no hubiera detalle. Y estuve la noche de antes así. Era pequeñita, pero era preciosa. La verdad. Era a todo.
A ver, la pequeñita de las de especial. A ver, claro. Es que se ha quedado pequeñita, ya Perdón, pequeñita. En las de especial sí que es verdad que era de las más pequeñitas. Es verdad que, bueno, pues habían otras fallas con Vento, el Pilar, que eran que tú entrabas a la plaza y decías, ¡guau! Eso eran... ¡guau! Pero no por mayor amplitud. Pues bueno, la mía me parecía la más bonita. El acabado era el más bonito, hay que decirlo. A ver, es verdad, es verdad. La vuestra y la de la telefónica, de las que ha contado Carsi, de las más bonitas. Sí. Carlos Carsi y su equipo, la verdad es que para mí hicieron... Las cosas como son, ¿eh? O sea, un gran trabajo. Ahí, sí. Me encantó el Eduardo Manos Tijeras. O sea, está en tu falla, viendo tu falla. Es que era estaba muy bien hecha y mucho detalle, la verdad. Y nada, me llevé... Es que claro, todo lo de abajo, la zona de abajo, era súper grande... Pero conseguimos que los de las luces vinieran antes con la grúa y me dieron un hada con dos donuts. Y bueno, de la falla infantil también me llevé. Pues claro. Además, en la falla infantil había habido buen premio. Sí, era en sección quinta y primer premio. Primer premio. Buen jurado que os tocó, ¿eh? Maravilloso. mira. ¿Verdad? Pero ha visto cómo me giraba, mira, el jurado, ¿no? Hola, jurado. ¿Verdad? Madre mía. Así que nada, muy contentos, la verdad. Me alegro, ¿ves? Muy bien. Era de especial. Cuéntame. Pues mi falla ha plantado este año en sexta A. Muy bien. Nos llevamos el sexto. Aquí va, que va. Según la categoría os plantan el premio. Vale, me la apunto. No, el artista es Carlos Herranz y el lema de la falla era Hechizos de Medianoche. Uh-huh. Y nada, la falla muy chula. La falla iba a ir en principio con la bruja, sin nada de riesgo, que iba plantada encima de una torre como que había, y en el último momento decidió ponerla, que la bruja volaba por completo. Aguantó la lluvia, aguantó el aire. ¿No cayó ni nada? Nada. Madre mía. Bien plantado. Así que súper bien. Y muy contenta también con el premio. Lo importante es ir a por palito. Siempre lo importante es ir a por palito. Siempre. No, es verdad. La importancia es por lo menos recoger. Aunque sea un premio de Gibret. El tema es ir a recoger premio. Cuéntame. Pues, a ver, mi falla estaba en tercera B. Nos llevamos... Me suena un poco tu falla, ¿eh? Un poquito, ¿no? Creo que ya está la retransmisión en directo. La verdad es que era preciosa. Este año la falla se ha esforzado aún más para que tuviéramos una falla, pues, como era, muy bonita, espectacular, por el 50 aniversario y súper contentos. Y nos llevamos el quinto de sección y el tercero de Ingenio y Gracia. Muy bien. Y yo, con el tema del Linot, digamos que hice un cambio. A ver, cuéntame. Porque yo, cuando fui fallera mayor en su momento, no podía llevarme un linot pequeñito, me llevé dos grandes. Entonces yo en su momento hice la promesa de que si mi hermana tenía un hijo, o yo, o lo que fuera, pues ese linot, uno de ellos, el más grande, que es una seta enorme, se quemaría. Pero yo no contaba que iba a ser yo la primera, y entonces tuve que cumplir mi promesa y bajé la seta para quemarla y me llevé el perrito que estaba en el linot de la exposición. Entonces, algo más pequeñito, algo un poquito, más discreto. Tampoco es que sea muy pequeñito, pero bueno, sí, exacto, de acuerdo, mi madre ya está más contenta porque la seta se ha quemado y tengo un linot más pequeñito. Está contenta porque se ha quemado la seta. Exacto. Estaba y aparte ella estaba decía la que seta esa, de la seta, esa seta, ¿no?, tenía que quemarse. Entonces, yo decía el chiste, me moría. Vamos, pero bien, ¿no? Sí, súper bien. Maravilla. Muy contentos, aparte de los artistas falleros, Art de Foc, en todo momento se han portado súper bien, nos han mantenido informados del desarrollo de la evolución de la falla y muy bien. Aparte tuvieron el detalle de cuando fuimos a verla, a hacer la visita, me regalaron una maqueta pequeñita de lo que es la parte central de la falla. Si que mi madre se pensaba que con eso me sobraría, pero no, ya es pasarse. No ha servido. No. Ha servido. Así es que súper bien, muy contentos con ellos. Pues nada, vamos a seguir. Cuéntame. Pues nosotros plantamos en segunda, en segunda A, nos llevamos quinto premio. Uy, ¿no te has llevado el segundo? No. Una rabia, sí, fue el artista era Tony Pérez y el lema es arribar a Montport. Me llevé de la falla grande, no me podía llevar nada porque era todo inmenso. Todo gigante. Sí, todo gigante y era imposible. O sea, si entraba eso en casa me tenía que ir yo, el perro, todos. Entonces nada, pues me cogí de la pequeña una fallera que tampoco te creas que es pequeña, ¿eh? Tampoco tan pequeña. No es tan pequeña tampoco. A ver, yo tengo un niño de 2 metros 20. No, yo eso no me lo podía a mi casa, me tengo que salir y yo no. Una fallera, la verdad, muy bonita, muy cuca. Aún no la tengo porque le falta, le están poniendo el pie, pero bueno, muy bonita, muy bien. Muy bien. ¿Quién falta? Cuéntame. Porque yo tu crema también la di en directo. O sea, yo he dado aquí un par de cremas en directo este año. Nosotros somos de octava sección C,
En Falla Grande no nos llevamos premio, en la pequeña sí, quinto premio, en Ninot Infantil también nos llevamos premio. En el 21 me llevé el primer premio en mi Falla Grande. En el 21, sí. Isidro muy contento. Hombre, y yo pues aquí a Univers Fallers engañaba. A Univers Fallers engañaba porque había un Ninot que era Sergio. Era yo. Y yo le decía a Sergio que me lo iba a quedar yo para mí. Pues no, ¿eh? Yo le decía, me lo voy a llevar yo a mi casa, me lo voy a llevar. Pero claro, la sorpresa fue sí, que mi artista fallero Isidro Ventisca, que fue fenomenal. Y la sorpresa que te dimos con esos ojitos lagrimosos, sí, se emocionó mucho. Es lo que pasa. Y fue un detallazo para ti sí, enorme. Sí, a ver, si es que son 2,20 metros de Ninot, sí, lo estoy contando todo el rato. Y nada, y la falla, mi falla, pues me encantó también. Me llevé un Sarawell grande. También te llevas tu Ninot. Bueno, tengo en mi casa un poco de monumento porque de 2020 al 22 tengo unos poquitos. Ya tienes una falla en casa. Sí, tengo en casa ahí unas cuantas. Y muy chulo, muy bonito. Nada, y tuvimos primer no premio también de Gibret. Muy bien. En Gibret también tuvimos primer premio, que ahí una sorpresa que le hizo una falla, una chica de la falla, que se llama Saina, que se lo agradezco mucho, lo hizo súper bonito. Y muy contento con la falla, muy contento porque Isidro, sabes que se le ocurre sí, todo. Sí, se le ocurre mucho. Bueno, que aunque llueva, truene, no se le mueve sabía, nada. Lo de Ninot no lo sabía, es lo de que yo me había llevado el Ninot de su falla. Sí, se lo regalaron artista fallero. Para llevármelo. Y no, para llevárselo eso. Hay es que es más grande que él, pero es que es igual, ¿eh? Es igualito. Bueno, pero con menos peso, ¿eh? El Ninot. No, que tú te has quedado ahora muy bien, chico. Bueno, sí. Sí. No, me quedo. Cómo me gusta cuando me dicen que estoy más delgado. ¡Qué mentirosa, Susana! Que sí, que por eso nos quieres llevar al Burger King ahora. Sí, venga, al Burger King. ¿Eh? Venga, publicidad a otras marcas. Gracias. Venga, cuéntame, Susana. Bueno, pues nosotros plantamos en segunda, creo que B. ¿Hubo premio? No pudo ser, porque se nos cayó, no sé si te he dicho que se nos cayó la sí, falla. Sí, algo me sonaba, sí. Sí, tuvimos... ¿Estaba cerca de aquí la falla? Sí, en Buenos Aires. Sí, aquí. En Buenos Aires. En Buenos Aires, claro, si se llama así la calle ya sabes lo que pasa. Claro. Pues es que es la segunda vez que ya se nos cae. Ya. La verdad es que pues un poquito agridulce, entonces, pero bueno, tuvimos premio. Uh-huh. Y fuimos a recogerlo con muchísima ilusión. Bueno, y una pedazo de fiesta Remember que te mueres. Eso sí. Que estuve yo ahí en la zona VIP y todo. Sí. Ay, mira, menuda fiesta se montan aquí en la falla. Sí. Menuda fiesta. Y nada, y me cogí un perrito, mi marido otro. Tengo dos perritos. ¿Pero piden de tamaño los perritos? Medianos. Ni grande ni pequeño, sí. Medianos. No había tampoco nada muy pequeño en esa falla. Así es que el tema es llevarse algo grande, ¿no? Sí, el tema era superhéroes, entonces, bueno. Unos acaban volando de verdad, otros sí, no. Otros no llegaron a volar, ¿no? Exacto, y bueno. Se quedaron ahí. Muy nada bien. Más, sí me acuerdo de haber venido, además estuvo mi compañera Soraya haciendo una entrevista de esas cosas que a mí no me gusta hacer, pero bueno, hay que dar información de vez en cuando también. Bueno, ¿quién nos queda? Nos queda la más jovencita del grupo, la de 18 añitos, lo que he dicho bueno, yo. Bueno, pues yo más de lo mismo. Me llevé un Ninotito de la falla infantil porque la falla mía... Pero, bueno, ¿de qué sección y esas cosas? ¿Te acuerdas o no? Yo creo que la octava, pero no me pregunté la letra porque no me acuerdo. Tú estabas en la octava tampoco ahí, estoy ¿no? segura. Si la A, la C o la D, que no hay. No, sí que lo sé, pero ahora mismo no me acuerdo. Ah, vale. En ese momento. ¿Cuál? Quinta. Ella lo sabe mejor que yo. Es que mira si se lo sabe. Es que competís en la misma sección. Que la falla mía este año ha sido algo flojita. Pensábamos que iba a ser mejor, la verdad. Pero nos hemos llevado un poquito de desilusión. ¿Y qué te llevaste? Nada, no nos llevamos nada, ¿cómo nos vamos a llevar? No, pero me refiero a casa, ¿qué te llevaste a casa? Un ratito de la falla. A casa, vale, sí, pero ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué? Pues muy chulo, lleva así unas gafas. No son gafas, son como los ojos así saltones y está cogiendo una bolita. Pues acércate el micro porque estás así saludando a la gente. Ratones y lleva una bolita, está cogida una bolita y es muy chulo, ya está. Ahí lo tienes, ¿no? En sí, casita. Sí, muy contenta. Muy bien. Pues nada, ya hemos terminado la ronda, ¿verdad? Pues nos vamos a ir a un pequeño descanso, ¿habéis visto? ¿Os habéis dado cuenta que hemos pasado 40 minutazos si no os habéis dado cuenta? Pues nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos. Hasta ahora. Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Discomóviles y discomóvil camión. Cabina DJ. Orquestas pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos.
escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales, disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas, venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410503 o mándenos un correo info@blackorwhite.es. Visite nuestra web www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Fayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. Si venís de Morella, de Vinaroz, Guabocácer, de Borriana o Castelló, de Segorbe o de Sagún, de Chivache o Barraquena. Si veniu de Llíria o Sueca, del Siranguera o Aixiora, de Xàtiva o de Gandia, de Dénia o Coll o Villena, d'Alacant o de Novelda. Benvinguts a València, benvinguts a les falles, en cremar els monuments ja podeu tornar contents a vostres ciutats i pobles. Benvinguts sempre tots a esta terra! J. Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J. Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J. Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Sala Beatriz, ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños, cenas de empresa, despedidas, Halloween, Nochevieja, San Valentín, divorcios y todo lo que se te ocurra. Sala Beatriz es un cabaret de más de 500 metros cuadrados, en el que puedes cenar, ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte. Estamos en Museros, Avenida de Barcelona, número 65 de Valencia. www.saladietrich.com. Teléfonos de reserva 96-329-3474 y 664-636778. Sala Dietrich Restaurant Show. La diversión está asegurada. Después de todo lo vivido, en el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. Encuentra telas, aderezos, cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera y empecemos a escribir juntas tu sueño. Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras promociones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Viver 26 o llámanos al 623 10 41 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en el vestidor Faller. ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios. Texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos! Bueno, pues después de nuestros patrocinadores volvemos y seguimos aquí, bueno, seguimos en la sede de Benicampa,
Y ahora viene la parte divertida. Pregunta de sí o no, va a ser pregunta de sí o no, pero antes del sí o no, quiero que me digáis algo de alguna... O sea, no me vale repetir la compañera, me tenéis que decir algo de alguna compañera. Alguna cualidad de alguna compañera. Cualidad, ¿eh? Ni negativo ni nada, algo bonito. Así que empezamos contigo y di de quien quieras una. Y le pasas el micro automáticamente. Mi Pantoja. Directamente. Ya lo sabes, eres su Pantoja. Pero si lo sabe. Es que mírala, si es que parece, mírala. La Anabel Pantoja. ¿Te has dado cuenta? De nada, nada. Venga, ahora... Llevo así desde el 21, ¿eh? Llamando a la Pantoja. Sí. La Pantonio. Pues nada, ahora di lo que quieras de cualquiera de tus compañeras. No vale, lo dicho, digo, en el momento que te digan a ti, pases a la siguiente, ¿vale? Vale. Venga, va. La alegría de mi Lauri. La naturalidad de Natalia. Mira, qué bonito. Esto va a parecer como lo de la corte y esas cosas, ya verás. La amistad de Marta Martes. Uf, a ver a quién le dices ahora. Venga, va. La alegría de Alba. Qué fácil lo tenías. La felicidad de Bea. Muy bien. Os he puesto fácil esta ronda, ¿eh? Para que luego digáis. La elegancia de Laura. Muy bien. No sé. La intensidad de Sara. Intensidad, ¿eh? Madre mía. ¿Es intensita? No sé. Un poco dramática, sí. No sé. Que conste que lo has hecho tú, ¿eh? Lo has hecho tú, venga, va. No lo sé. A ver, ¿de quién? Sí, aún te quedan compañeras. Me encanta, ¿se ha quedado en blanco? Sí, me queda un poco en blanco. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Levantaros la mano. Las que quedéis. No levantéis la mano. Ah, vale. Aún quedan. ¿Aún te quedan compis? Pues yo creo que lo especial que es Elvira, ¿no? Que ha sido un gusto tenerla. Gracias. Muy bien. Para mí voy a decir todas porque... En pero dime una, que hay que pasarle el micro. Lo siento, pero para ya, pero hay que pasar, pero bueno, para mí decías, son todas. Y a ver a quién le pasas no el micro. No tengo complicidad así con ninguna en especial, para mí son todas. Porque vale. Me han acogido estupendamente todas. Guapísimas y simpaticísimas. ¿Y a quién todas. Le quieres pasar el micro? Lo siento. ¿A quién falta? La bondad de Marisa. Muy bien. Es difícil andar entre los huecos. Yo la complicidad de Susana. Digo, ¿cuál Susana? La mira de reojillo. Así. Ella es Susana y yo soy Susu. Ah, vale, tú Susu. Vale. Vaya la Susu. Pues yo de Susana, el Chermanor, porque a la que ve fotos, siempre... Toma siempre, ¿eh? Siempre. A mí me hace igual. Exacto. Yo, mi Marian, por todo lo que, las palabras que he tenido de ella desde empezó el COVID y siempre ha estado ahí conmigo. Muy bien. La quiero mucho. Qué bonito, ¿eh? Yo tengo varias. Bueno, ¿qué hago? ¿Quiénes quedan? ¿Quién queda por recibir? Vale. Venga, va. Pues yo me llevo... Y ella no ha recibido... Decir algo bonito de ella también, ¿eh? Por favor. Pues tengo que la cercanía, la amistad y el cariño que me llevo grandísimo de mi Susu y de Martuki, que para mí es Martuki, y la bondad y la buena gente de Laura. Muy bien. Pues para mí la diversión de Marta y bueno, lo bien que nos lo pasamos siempre estando juntas y las risas por a ella. Y ya nos hemos quedado contigo, ¿no? Sí, a ver, queda la entrega de Ana. Digo, cada vez que se dice de organizar una cena, una comida, una merienda. Ana es la que dice, yo me encargo de ir a buscar, yo me encargo muy de... Bien. Eso es bueno, eso es bueno. La disposición que tiene Ana. ¿Te has dado cuenta? Que digo, como lo diga, digo, decir algo de ella, por favor, pobrecita. Digo, se va a quedar, no se va a quedar sin nada, pobrecita. O sea, y al final he empezado y he acabado. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta un micro? Que me gusta mi micro. Bueno, pues ahora quiero que me digáis una anécdota, algo que os haya pasado o en vuestra falla o en conjunto. Una anécdota.
algo divertido, puede ser divertido, puede ser una putada, puede ser lo que queráis, una pequeña anécdota. ¿Alguna cosa os habrá pasado en alguna en tres años, otra en lo que lleváis de tiempo? Algo se debe de haber pasado, así que contadme. A ver, desde el punto de ir a la tarde de los militares. Lo que sea. Algo se debe de haber pasado. Aparcar el coche, acudir al acto, salir, coger el coche y en mitad de Primadores decir, estoy escuchando un ruido. Llegar al McDonald's y el novio de Laura tener que cambiarme la rueda porque estaba reventada. Pues, por ejemplo, eso es una anécdota. Es una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota de cambiarte, quitarte el traje de fallera en el parking del McDonald's, ponerte tus vaqueros y tu camiseta. Madre mía. Y el pobre chico, para una vez que se viste de fallero para acompañarla a un acto. Pobre José, un besito. Está destinado que no se tiene que vestir de fallero para acompañarte a nada. No se ha vuelto a vestir nada más de fallero. Pero para acompañarte. No, lógico. Yo creo que ese día dijo, contigo cruz y raya. Normal, el cupo total fue ahí. Pues nada, pasa el micro a quien quieras. Te ha tocado. Te ha tocado. Estaba ya diciendo que no me toque. Te va a tocar igual. Bueno, a mí me ha pasado alguna que otra cosa, pero lo más reciente fue en la procesión el domingo, que estábamos haciéndonos una foto maravillosamente posando. Me arrodillé y se me quedó la rodilla enganchada. Y a la que tenía al lado le estaba pidiendo ayuda, por favor, porque se me había bloqueado y solo sonreía. ¿Quién era? Era Sandra de Generales. Y le pedía, por favor, que me ayudase y ella seguía sonriendo aún más. Y estaba haciéndonos la foto Moisés para Levante y... decía, mira qué bien se lo está pasando. Ya tuve que gritar y decirle a Tony, el presidente general, por favor, ayúdame. Y ya me salí de la foto, pero en la foto salí maravillosa. Saliste maravillosa. Maravillosa. ¿No? ¿Aguantaste? Sí. Madre mía. ¿Ves cómo tenéis anécdotas divertidas? Cuéntame. Pues en la exaltación de Benicampa, iban las infantiles y las mayores. Íbamos las infantiles, sí. Yo no digo nada. Porque, bueno, llevamos desde el 20 mi infantil y yo, y pues las niñas han crecido y ya no son tan niñas, y cuando subimos al escenario... Es más alta que tú. Sí, bueno, no es difícil ser más alta que yo, la verdad, hay que reconocerlo. Pero cuando subimos al escenario, después de la foto, nos iban a sentar y las mayores delante y cogieron a mi infantil y se la llevaron. Y entonces me tuve que ir detrás corriendo. No, no, que la mayor soy yo. Y bueno, no es la primera vez, nos ha pasado varias veces más también. Más. Sí. Ya lo sabéis, puede confundir una infantil con una mayor con una infantil. Cuéntame. Pues nada, yo este año los zapatos y yo no hemos sido muy buenos amigos, la verdad, la suela de los zapatos. ¿Qué te ha pasado? Porque en dos actos, uno fue la exaltación, menos mal que fue cuando terminó, salimos de la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, hacen el castillo, yo voy andando tan campante y hago... la gente va perdiendo hasta la suela de los zapatos. Yo flipo. Y cuando ya me iba camino al coche, digo... Era la tuya. Noto un poco de fresquito en la planta del pie. Y hago así. Pues sí, era la mía. Esa una. No volví a por ella. Me quedé sin suela de zapato. Llegué a mi casa sin suela de zapato. Y otra fue, llegando a las Fuerzas Armadas, salgo del coche y conforme me incorporo, digo, noto algo raro. Hago así... la suela del zapato, me la tuve que terminar de arrancar. O sea, ¿quién te ha hecho? Ay, y gracias a Dios que estuvimos todo el rato sentaditas en las Fuerzas Armadas. No me ha contestado. Porque yo iba sin suela de zapato. O sea, no me has contestado quién te ha hecho los zapatos, ¿no? Pues unos eran de Descans y el otro no me acuerdo de qué marca era. Pues me imagino que del tiempo de no gastarlos o lo que sea o algo... pues eso cede. Bueno, hay veces que los zapatos pues te juegan malas pasadas en tu caso. Sí, sí. Luego costó la reparación, que casi te cuesta casi igual que un zapato nuevo, pero bueno, bien, bien. Ya tengo zapato nuevo. Venga, te paso a Bea. Vaya. A ver, cuéntame. Yo es que anécdotas así divertidas como las de ellas, desde luego no he tenido, pero bueno. Era una cosa que te haya pasado. No, a ver, lo que me pasó pues en la presentación, pues por los nervios y todo, sí que nos dijeron que podíamos desfilar por la pasarela sin mascarilla. Y pues teníamos tan dentro de nosotras, mi infantil y yo, que había que llevar la mascarilla y se nos olvidó. Mi infantil pasó con la mascarilla y yo, estando a pie de escenario prácticamente para subir a la pasarela, vino David Pérez, que aprovechó para mandarle un saludo, que es mi peluquero. Y,
y eso, vino y corriendo me la quitó, vamos, casi se van los moños por los aires, pero bueno, me la quitó y yo desfilé sin mascarilla. ¿Estabais ya tan acostumbrados sí, a la mascarilla? Sí, que es, no, como es que ya ahora es raro, parte. Sí. Pues escribiendo las bocas, digo, tienen bocas. Sí, sí, total. Y se ríe, ¿sabes? Sí. O sea, es algo rarísimo. Pero vamos, muy bien. Tuvo un detalle muy bonito, bueno, la verdad. Pues nada, seguimos. Sí. A ver, ¿a quién le pasamos el micro? Cuéntame, ¿algo te ha pasado seguro que te estás riendo ya? No. En la gala fallera del 2020 me dijeron ponte cómoda y a mí yo no hice caso. Yo dije, prepárame este traje. Me puse un jubón negro que cuando de manga larga, que cuando me lo pongo no puedo casi respirar. Buen momento total, para ponérselo. Entre el calor que hacía allí, conforme iban pasando las horas, cenando, digo, me estoy mareando, cada vez más blanca. Me tuvieron que quitar el traje, menos mal que tengo buenos amigos, tuvieron que ir a mi casa, me trajeron un vestido, me cambiaron allí. Así que, chicas, ir cómodas en la gala fallera. Pero de verdad nos lo corroboras, ¿no? Que hay que ir cómodas. Hay que ir cómodas. Ya lo sabéis, ¿eh? Y fresquitas. Y beber poco, Y más poco. Ahora en abril. Beber poca era. Agua, digo. O sea, mayo. Beber poca agua, beber más de lo demás. Por lo menos para cuando pregunte yo me contéis barbaridades. Cuéntame. El día de mi presentación, ahí estaba viendo pues la presentación y yo. Y se sentó. Cuando me llaman para salir, yo me levanté. Y yo no podía. Y digo, Carmen, es que me estás pisando el cancán. Y la pobre chica me rompió el cancán. Nada, Carmen. Nada, le pasaré a la factura, no pasa nada. Sí, sí. A junta, ¿eh? Lo has dicho bien, a junta, ¿eh? No, Carmen no pasa Carmen, nada. Carmen, no, pobrecita. No, fue culpa suya porque el cancán estaba apagado, pero luego lo cambiaron. Y el día de mi cena, ya es. Pues también puso el pie en el cancán y me lo volvió a romper. O sea, el cancán ese. El destino es que esté roto. O sea, voy a ser muy mal. ¿Alguna marca conocida? No, la voy a decir porque es muy bueno. Está bien. Seguramente hasta se anuncie conmigo, o sea, mejor que no. Así que el cancán. Pues nada. El daría suerte. No era que ese cancán no tenía que salir. Exacto. Que de verdad. Pues nada, un saludo muy grande también a la Falla Mayor de Valencia. Cuéntame. Pues nada, yo empecé las fallas. ¿Empezaste las fallas? Estaba tirando bombetas con el hijo de una amiga mía de la falla y los chiquillos pues tirando las bombetas y la bolsita de plástico con el serrín. Claro. ¡Vamos a volar el serrín! Pues se me metió serrín en el ojo. Agua, suero, eso no se me pasaba. Digo, bueno, pues me voy a urgencias que me lo mire porque esto no se me pasa. Pues estuve 2 días con el ojo como Quasimodo, pero fueron 2 días. Y luego ya el ojo bonito y todo. ¿Eras Quasimoda? Sí, era Quasimoda. Madre mía, ¿no? ¿Veis cómo pasa de todo? A ver, es una putada, pero ahora es gracioso contarlo. Bueno, ¿quién más? Cuéntame, Susu, cuéntame. Yo en este año no tengo ninguna anécdota. En el 21, cuando salí de la ofrenda del 21 en septiembre, con la calor que hacía, con mi vestido negro. ¿Pero hacía calor en septiembre? Con la máscara, 38 grados, no se me olvidará. La mascarilla, vestido negro, todo. Y ya saliendo de la ofrenda, las Torres de Serrano, un agujerito que había, pues ahí metí el pie. ¿Y para qué lo metí? Metí el pie y menos mal que al lado estaba Paz, la de Falla de Elvira, y una compañera de mi falla, Eva, y porque me cogieron de los hombros y no sale la paineta para el del frente que lo hubiera clavado. Pero vamos, el zapato cenicienta se fue allá a paseo y no caí al suelo por ellas, ¿eh? De milagro. ¿Y el qué? Los plebes de la falla de este año. Ay, calla. Cuéntame, hombre, ya que lo ha medio contado, cuéntalo. Para que lo cuentas y borré hasta el vídeo y todo, madre mía. Pues nada, se dice, nada, vamos a hacer un plebe a mi presidenta. Otra compañera de la falla, Mili, y yo, el baile este de mama, pues vamos a hacerlo. Y ya que estamos bailando, pues claro, yo me pongo al borde del escenario, todos bailando, y de repente, si desaparecí, bueno, no sé si se dieron cuenta en lo que caí, en lo de levantarme, ¿sabes? Pero caí y salí como una aguja, ¡bum!, para arriba, pero bueno, me pegó una leche buena, ¿eh? Sí, sí. Eso no me acordaba. No lo ha recordado, qué mala leche. Pues es que tiene. Lo vería, claro. Yo le dije a mi hija, quita eso de internet. Si no lo hubiera visto todo el mundo. Pero sí, nos lo reímos mucho. A ver si tiene... Yo no me acordaba, Isidro, gracias. Isidro, a ver si nos hace recuperar las imágenes. No. Que me la mamá, viene mamá. Claro, mamá. Venga, seguimos, venga. ¿Te has dado cuenta aquí?
Es que luego dice, ¿qué acabo de decir? Espera, que se me ha olvidado algo mejor. Ah, que hay más, que hay más. No, no. Vamos a hacerte el pelo pegado con una diadema y esto de... ¿cómo se llama la tela esa que se...? De goma eva. Bueno, goma eva. Y mi hija se le ocurre ponerme la diadema y en vez de tomar la medida y poner la goma eva pegado en la diadema, no. Me pone la diadema y el pegamento encima del pelo con eso. Pues eso, que me falta pues media patilla de aquí desde septiembre. Que no tengo aquí pelo. Me tuvieron que cortar toda esta parte del pelo porque con el pegamento, pues ahí no salía ni el moño, ni salía nada. La caída, el moño y todo lo tuve completito. No me acordaba yo esta anécdota, pero mira. Vamos, pero sí, que bien la cosa, ¿no? Bien la cosa. Sí, sí, sí. Menos mal que con los moños se tapa y no, no se vio nada, pero me tuvieron que cortar todo esto, con la tijera. Anécdota buena, ¿eh? Que digo yo ahora. Venga, va. Chicas, vamos a seguir escuchando. Cuéntame. Nada, yo el día, la mañana de la planta, que estaba ahí Xavi Herrero con su equipo montando, y mis amigas pensaron que era muy divertido hacer como que yo también estaba con ellos montando. Hacerlo, no hacerlo. Entonces me dieron un serrucho, no tuve nada que ver con la caída de la falla, también vale. Empecemos por ahí. Si acaso. Me dijeron, ¿ah, cómo se corta? Y había pues un corchito y otra vez, que no sale la foto, venga. Y mira, ¿qué cortaste? No, que yo oía cosas y me giro, claro, debajo, en un cachito así, había un señor que estaba pues por ahí, y ahora que me giro, toda la cara era de corcho, de bolitas. ¡Pobre señor! Y yo lo que oía era... ella oía... A ver, ¿dónde te lo estás llevando tú también, Susu? Están haciendo palomitas. Sabía yo que se lo estaba llevando por otro lado. La conozco. Y eso, nada, pobre hombre. Le pedí disculpas, le devolví el serrucho. Y ya está. Dice, toma tu serrucho, gracias. Ya me he hecho la foto. Bueno, ¿qué te falta? Cuéntame. Cuéntame algo. ¿Te ha pasado algo? Bueno, a ver, si quieres te puedo resumir la noche de la planta infantil. Resume. Se supone que la falla llegaba a las 8:30, se fue alargando, se pidió cena, se improvisó un bingo. Ah, muy bien, muy bien. Hicimos un karaoke. También. Echamos alguna cabezadita encima de las mesas tapándonos con manteles. Y mi grupo de amigos decidió coger el coche a las 4 de la mañana y plantarse en la puerta del taller. ¡Ostras! Se crearon ahí como un chiringuito, su cachimba, sus cubatitas. Bueno, esto tampoco estuvo tan haciendo mal. Haciendo videollamadas con los presidentes y con nosotros. Hay luz en el taller. A la media hora nos volvían a llamar. Parece que ha llegado un camión. A la media hora otra vez. Y bueno, estuvieron retransmitiendo todo el proceso hasta que la falla llegó. Nos decían, ahora sale la falla del camión. Bueno, madre todo mía. Así un poco. Bueno, tampoco estuvo mal. Fue una noche muy larga, pero muy entretenida. Pero fíjate, por lo menos hubo falla. Bueno, sí. por decir algo, hubo falla. Bueno, lo que hubo. Bueno, lo mío es muy simple. Que me peina mi nieta, normal. Casi doblada con uno de los ganchos y le dije, me has cogido la oreja y te dice, y dice no, es que es el efecto que te hace, bueno, la oreja, el efecto especial, el gancho no lo pasó así, lo llevé todo el tiempo que tenía pues el gancho ahí puesto, cuando tenía un dolor de oreja horrible. Normal. Cuando me quitó el pelo y tal, porque estaba también en casa, digo, llevo el gancho clavado seguro. La oreja la llevaba doblada. Pegada, pues así la llevé doblada, yo creo que toda la noche. Madre mía, vamos, que la, eso de... Ya. Yo no aguantaría tanto. ¿Quién nos queda? Digo, ¿nos queda alguna? Cuéntame. A ver, el día que me pidieron matrimonio... A ver, la tuya puedes contar perfectamente, ya lo del matrimonio, ya va a empezar. Sí, pero el día que me pidió el matrimonio, luego se supone que los representantes teníamos que subir al escenario a dar el premio José Antonio Viver, que se da en mi falla. Uh-huh. Y no se me ocurre otra cosa que voy a subir al escenario y meter el escalón, meter el tacón en el escalón. Digo, meter el escalón en el no, tacón. No, meter el tacón en el escalón. Entonces, menos mal que yo tenía detrás a mi fallera mayor infantil, que estuvo rápida.
Y me cogió porque si no, no sé dónde voy a acabar. ¿No? ¿Tú también querías desaparecer como Susana? Exactamente. Bueno. Bien, ¿no? Sí, muy bien. De milagro, ¿no? Y no se notó. Subí, es que estaba tapado, entonces no se veía, la gente no se dio cuenta. Madre, es que la semana de fallera siempre hay que decirlo, que siempre hay alguna mala pasada, ¿eh? Que siempre nos pasa alguna cosa que dices, que ahora te ríes, pero en su momento. En su momento no te ríes. ¿Quién nos queda? Hola. Hola. Cuéntame. La mía no es tan graciosa, ¿eh? Bueno, pues yo teníamos la presentación de generales y luego a la hora era mi proclamación y estrenaba traje. Entonces fui a mi casa, me cambié, llega la falla, hago el acto y tal. Y cuando acaba el acto se acerca a mi amigo y me dice, ¿no te ha dado tiempo a acabarte los zapatos? Y me miro así y llevaba los de la presentación de antes. Laps. O sea, lo más simple que son los zapatos es claro, lo que no te cambia. Claro, yo me cambié entera de pie. Y los zapatos, a mi madre y a mí se nos olvidó. Entonces tengo fotos ahí sacando los pies. Muy bien. Disimulaba un poquito, pero bueno. Solo es que se dio cuenta ella, ¿eh? Lo que los generales iban o muy rápido o muy lento. No, no se aclaraban, ¿eh? Mira, mira. La presentadora. Va, en serio, hubo un momento que iban muy rápido, muy rápido. Y hubo hasta cola en la pasarela. Vale. Seguro que tenemos aquí la presentadora, ¿eh? Madre mía. Me ataca ahí también la presentadora a mí, por favor. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Alguna anécdota más? Te están señalando. No te hagas la disimulada que te están señalando. Yo anécdota no tengo ninguna, pero como habéis escuchado, a mí yo no tengo apellido. A mí me llaman Marta Martes. ¿Y eso por qué? Sierra Martes, ya. Miguel Servet, pues Marta Martes. ¿Qué tal el presi? ¿Bien? Muy bien. ¿Sigue el de presi? Sí. Pobrecito. Pobrecito yo. Pobrecita yo. Pobrecita tú. También. Oscar está muy es bien. Es que Oscar... Le mando un besito, pobrecito. Es que Oscar es mucho Oscar, ¿eh? Sí. Que yo lo conozco. Fuimos familia durante un año. Luego lo dejé con un familiar suyo, ¿eh? Que estuve saliendo con una hermanastra suya. Y eso. Fui familia. No, exacto. Te acabas de quedar, ostras, esto aquí hay. Sí. Noticias, sí, sí. O sea, las cosas van así, ¿el qué? Porque se los... Yo ya lo he contado, que me llevo un otra, mira, otra... ¿Tú sabes cómo le llaman a Oscar en la agrupación? Wiki, de Wikipedia, porque se lo sabe todo. Claro. Se lo sabe todo. Se lo sabe porque está en todos lados, ¿eh? Que decirlo, yo me lo encontré en la churrería West, donde ponéis la churrería nueva. Me lo encontré ahí y digo, ¿qué haces aquí? Y dice, no, que estaba hablando con el churrero. Y digo, pero sí. ¿A estas horas? Sí. Él es así. Eso digo. No, yo anécdota tengo la del Ninot, yo creo que ya bastante, que tengo un Ninot de 2,20 m, que yo creo que bastante. Y bueno, y que me gastaron una putada al regalármelo. Yo pensaba que lo íbamos a quemar. Yo iba a ver la crema de mi Ninot y me lo regalaron. ¿Algo más? ¿Alguna anécdota más de Oscar? Artur, ¿quieres comentar algo? No, pero que si quieres venir a preguntarles algo. ¿Hoy no les preguntas? Uy, os vais a librar de Artur Part. Habéis tenido suerte, ¿eh? Estoy desentrenado, por Dios. Pues la última, las dos cosas rápidas y ya terminamos, que ya se nos está yendo la hora, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. Dos cositas rápidas, ¿vale? Lo primero, vamos a hacer un pequeño recordatorio de vuestros presidentes. Tú ya has recordado a Óscar. Quiero que me contéis cómo son vuestros presidentes, qué tal con ellos, y luego ya despediros, para, más que nada, porque si no se nos va el tiempo, que somos muchos. Así que cuéntanos, ¿qué tal es Óscar? Pues muy bien, un poco cabezón, pero solo. Como somos los dos igual, pero yo no puedo decir nada, o sea, me lo he pasado súper bien, ha estado a tope y nada, hemos disfrutado mucho juntos. Y bueno, ¿quién quieres agradecer el haber sido Fire Mayor? ¿A quién quieres agradecérselo? A la familia, a los amigos. Pues a mis padres sobre todo, a mis amigos y la verdad es que yo este año he conocido a... Las he conocido a ellas y para mí es un recuerdo inolvidable. Es un regalazo, ¿eh? Es un regalo. Un regalazo. Todas las amigas que te llevas ahora, madre mía. Ahora para montar la despedida soltera. Pues nada, pasa el micro a quien quieras. Cuéntame. Pues nada, mi presidente José Antonio Viver. Uh-huh. La verdad es que José a mí me lo ha hecho muy fácil. Me ha ayudado un montón.
la verdad es que, bueno, los cuatro en sí, hemos tenido un cuadro muy bonito con Mireia Richi Cambronero, que es mi falla mayor infantil, y con Hugo Simón Navarro, que es mi presi y mi fallera mayor infantil, y la verdad es que nos lo hemos pasado los cuatro increíble. Y nada, como agradecimiento recordatorio, pues nada, a mi familia, a mis amigos, a ella sobre todo, porque la verdad es que nos lo hemos pasado todas muy bien, y nada. Bueno, enhorabuena. Gracias. Por el matrimonio más que nada. Sí, me imagino. Bueno, a ver qué me dices tú de los presidentes. Mis fallas son tres, Quique, Chelo y Rafa, o papi. Así que para mí ha sido muy familiar y me lo han hecho, pues nada, todo muy fácil. Si es que le ha tocado venir a todos los actos. Como tiene que ser. Y ya no como presidente, como padre, ¿eh? Como padre. Así que bueno, pues yo encantada de haberlo podido vivir con él de cerca y también con mis presis, Vera y Carlos. Así que bueno, también agradecimientos a mi mami, a mi hermana, a mi chico, que no era fallero y le he hecho fallero. Le he hecho fallero, es de la antigua. Has conseguido algo muy complicado. Y ha seguido este año que viene. Y ha continuado. Y continúa. Solo te falta sacarlo en playback. Me he apuntado yo al playback, creo que ya. Bueno, pero me pasa. Es una cantera buena, de playbacks. Sí, 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 sí. Bueno, hombre. Ahí, es que justo están las tres fallas juntas. Es verdad, no había caído. Están las tres fallas así más fuertes de playback aquí. Sí, sí. Sí, sí. Así que. Es verdad. Nada, este año estaré yo ahí. Si llego. ¿Cómo que si llego? Es muy duro. Yo no sabía que era tan duro. De verdad, que llevo un ensayo, uno. Yo me y ya estoy cansada. Premio, yo ya y dije, ya no más. Yo no sé, el domingo hay ensayo. No sé si llegaré ahí. Seguro que pero bueno, eso, que muy agradecida y a todas ellas, claro. Muy bien. Cuéntame. Mi presidente es Paco Cansino. Él tiene mucho arte. A ver, voy a hacer el chiste. Es que el apellido. Pero no es Cansino, no es que Cansino. Yo lo quiero mucho, pero cuando me acuerdo digo, pobrecico, el apellido. Todos lo queremos mucho. Él tiene mucho arte. Además, de verdad, ¿eh? Además, sí. siempre que lo ven en algún acto, digo, aquí también, dice, y lo que haga falta, digo, lo, muy bien, así. Es lo que sí, me él siempre escuchar. Dice que él a tope con su fallera mayor, que me va a acompañar a todo, y así ha sido. Así que muy agradecida, porque súper detallista, igual que su mujer Cristina, que ha estado súper pendiente de mí. Entonces, estoy súper agradecida. Y agradecimientos, yo creo que este año fundamentalmente a mi comisión, que me ha permitido continuar un año más. Entonces, el agradecimiento mayor es para ellos. ¿Habemos playback para el año que viene? No se sabe. Ojalá. ¿Sabes lo que me gustaría escuchar? ¿Que hay playback? Mira lo que señalo. ¿Que hay playback? Lo que me gustaría escuchar. Para que haya más competitividad, que no hay nada ahora. A nosotros también, ¿eh? Tenemos mucho mono de playback. Hombre, es que hace falta, ¿eh? ¿Cuándo fue el último playback de junta que fuisteis? Yo creo que fue la Sirenita, ¿no? ¿La Sirenita? Pues la Sirenita 2012-2013. No sé, hace mucho. Este año, pues Wikipedia, yo también de playbacks. Este año hemos vuelto con juveniles, sí, primer premio. Eso. Sí, pero ahí me faltáis vosotros. No, y que tenemos mucha cantera, somos muchos. Me faltan los de Mary Poppins. Brutal, ¿eh? Los primer premio. De Mary Poppins. Hombre, ya lo sabía. Y yo era el niño, ¿eh? Ya lo sé. Pero he dicho que yo echo de menos aquel grupo. Al grupo que fue todos, Mary Poppins, todos. Que para mí era un primer premio desde que actuasteis la primera vez. Estaba muy guay. Y la gente que había detrás, moviendo los decorados. Bueno, es que estuvo. Había mucho curro, muchas horas de ensayo y de decorado. Tú dile lo que son ensayos a la vecina. Sábados enteros, domingos enteros, entre semana a las 2 de la mañana a tu casa. ¿Ves? Domingos. Eso es ensayar. Pero está guay, se echa de menos, ¿eh? Pues ya lo sabes, hay que volver, ¿eh? Hay que volver. Hay que meter presión a María José y Cristina, por favor. Ahí, mete presión. Cuéntame, ¿cuándo vuelve el playback o no vuelve el playback? No lo sé. No se sabe. Muy mal. También, ¿eh? Muy decepcionado. Puede estoy. Que sí, pero primero los juveniles y luego ya. Pero yo quiero mayores, juveniles mayores. Tienen que subir los niños. Ya estamos. Cuéntame. Mis presis son Raquel y Roberto. Empezaron después de la pandemia justo porque el presidente que hubo ya, que estaba ya no siguió. Ya dejó ya hasta aquí. Se han comido, para mí, la parte más difícil, ¿no? Porque gestionar toda la pandemia ha sido súper difícil. Estoy súper agradecida a ellos, aparte que son grandes amigos, porque los conozco desde que yo tengo cero años que llevo en la falla, ya estaban ellos allí. Raquel me ha criado incluso. Así que nada, totalmente agradecida a ellos por acompañarme y por los grandes momentos que hemos pasado, la verdad. Y agradecer sobre todo a mi madre, que
son 3 años, casi todos los fines de semana. Quieras que no, es duro también, ¿eh? Es que son muchos fines de semana, y luego encima 3 años. Es que, a ver, bueno, las que llevan 3 años, tú no llevas 3 años, pero bueno, me refiero que las que llevan... ¿Qué 3 años? Son 3 años. 3 años, 2 años, 1 año... El ahora da pena, ¿eh? Ahora da ya mucha un pena. Año pero... cuesta. ¿Ha hecho corto? ¿Quieres otros 3? Entonces eso, gracias a ella, porque ha estado siempre ahí, ayudándome, vistiéndome, buscándome cosas, yendo a comprar esto, lo otro. Entonces, gracias a ella y también a mi hermana, porque ser hermana de la fallera mayor también tiene lo suyo, ¿eh? También es complicado, sí, también es complicado. Así que eso. Nada, nada, seguimos, seguimos. Cuéntame. Bueno, mis presis son Elvira y Belinda, que Elvira es mi hija. Vaya. Me han tratado, ya te puedes imaginar. Pues, supongo que bien, super, o mal, súper bien. Súper bien, vale. Súper bien. Me han llevado a todos los sitios, me han acompañado a todos los sitios, agradecida de todo. Luego he tenido también mi marido, que es el vicepresidente, ha sido este año, que nos ha hecho de chofer, llevado a todos los sitios. A toda la familia. Y me ha vestido él, o sea que también. Sí, que me vestía y me sigue vistiendo. Y desnudando las dos cosas. No me has dejado terminar la frase a mí, ¿eh? Y es que, digo, te habrá desnudado también. Hombre, es que para vestirse primero hay que desnudarse. Ya, claro, claro. Muy agradecida a todos y también a mis falleros, que han estado, se han volcado conmigo toda la falla en general. Y sobre todo a María Amparo y a José, que han estado ahí pendiente de mí en todo momento. Muchas gracias a todos. Nada, seguimos. Venga. Mi presidenta es María José Llonar. De ella solo puedo decir cosas buenas. Me conoce desde que nací. Es mi hermani. O sea, creo que ha estado prácticamente en todos los momentos de mi vida. Qué bonito. Y nada, con ella encantadísima. Y agradecer a mis padres, a toda mi familia en general, a la comisión que ha estado a tope. A todas ellas también que me han hecho disfrutar, puedo decir que 2 ejercicios casi. Y eso. Pero se te han hecho cortos los 2 ejercicios casi. Muy cortos. ¿Verdad? 3 años más. Muy cortos. Y nada, que mi familia ha estado ahí al pie del cañón, se han desvivido por mí y lo siguen haciendo hasta el último momento que lleve la banda. Y puedo hacer un llamamiento. Ah, llamamiento. Aprovecho. Pues hago un llamamiento a toda mi comisión infantil y comisión mayor para que se presente una fallera mayor infantil o una fallera mayor, por favor. Animaros, que es un año increíble y lo vais a disfrutar muchísimo. Queremos Vamos, falleras mayores. Que no tienen representantes aún, ¿no? Ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, cuéntame. A ver, mi presidenta es Raquel Royuela, nueva. O sea, nueva. ¿Cuánto lleva? ¿Lleva 9? Por ahí. Creo que sí. Yo empecé, creo que entraba. O sea, yo empecé los medios de comunicación y creo que ya entraba al año siguiente. Creo que son 9. Sí. Y nada, agradecer a mi madre, que ha sido mi modista, mi peluquera, mi aguanta mosqueos, mi aguanta prisas, mi todo. Vamos, que lo ha llevado bien, ¿no? Sí, la ha llevado, vamos, a rajatabla, pobrecita. Pero sobre todo ha sido mi banco. Mi banco para subvencionarlo todo. Ah, pensaba digo. Que dices tu banco de sentarte. No, digo, mi banco para subvencionarlo todo. Madre mía. Nada, agradecer a mi falla el haberme dado la oportunidad, no solo cuando me nombraron en el 19, sino haberme permitido vivir las fallas de septiembre del 21 y sobre todo haberme permitido continuar para el 22. Que total eran 6 meses de diferencia, tampoco. Y, ya lo sé yo. ¿Y por qué no me dejan continuar para el 23? Si no, también. Sí, es que es el 60 aniversario de la falla. Ah. Y no sé cómo está la cosa, pero bueno, no me dejan continuar, lo siento. Bueno, preséntate como nueva. Pero bueno, no pasa nada. Mira, se me olvida contarte una anécdota. Cuenta, va, venga, aprovecha. Que una de las noches locas, que encima nos quedamos sin luz en el casal, cuando volvió la luz, me aparecieron con una banda hecha con cinta de las coronas de los muertos. Sí. La banda de la fallera. No, pero a ver, que es cinta de esta de... Sí, pero claro, hecho así como... Papel. Papel plastificado, es papel plastificado. Ya, pero ya, para ya. que supieras, era la banda de la fallera mayor CCC. CCC. Del 2021-22. ya. Y bueno, nada, agradecer aquí a las mozas, las que llevan aguantándome los 3 años, las que llevan 2, las que llevan 1. ¿Cómo mola eso? Aguantarme a mí de la marinera. Pero yo estoy contento.
Porque me aguantas poco, Sergio. Yo desde que te conozco, yo me he reído. Porque me aguantas poco. ¿A cuántas entrevistas mías has venido ya? Uf. Es que hay algunas que ya ¿cuatro? Han venido. A ¿cuatro? Entrevistas. ¿Tres o cuatro, mínimo? No sé si cuatro o cinco. Es que. No, a ver. Las a colectivas, ver, creo que has venido a todas. Una aquí, otra en Hipólito, en la Hípica, aquí. Y creo que hay otra más por ahí. Sí, me suena que hay alguna más. Y otra más por ahí. Y luego pues te voy encontrando por todas partes. Pues eso. Pues eso, y que nos sigamos encontrando. Exacto, por mucho tiempo, ¿eh? Exacto. Bueno, pues seguimos. Cuéntame. Bueno, yo con presidentes, bueno, no tengo uno, tengo tres. Tres. Y como dije desde el día uno, desde mi nombramiento, entre los tres no hacen uno. José Luis, Manolo y Javi. ¡Qué ánimos das, eh! ¡Qué ánimos das! Pero la verdad es que son brutales los tres. Además del protocolo en Acacia, se han portado, no me ha faltado de nada recogerme, eso, llevarme. Eso cuando no le cambian el nombre a la falla. Que una compañera mía que la llamaba. ¿Cómo llamaba tu falla? No me acuerdo cómo es. ¿Cómo la llamaba? Gargallo. ¿Eso no te lo ha, no te lo ha contado eso nunca? No. Pregúntale a los presis algo de los jamones Gargallo. Gargallo. Gargallo, ¿vale? No. ¿Tú cuánto eso? Bueno, y en general agradecer principalmente a ellos tres, porque la verdad es que lo han hecho muy fácil todo. Luego a sus familias y a los papás y mamás de Sheila y Álvaro, que eran mis representantes infantiles. Y bueno, a mi peluquero David y a mis indumentaristas. Se acuerda de todos, se acuerda de todo el mundo. Ana e Irene. ¿Te ha faltado alguien? ¿Te ha dejado alguien? Sí, mi vale. Familia. Vale. A toda mi familia y a mis amigos y amigas por estar, pero en especial, perdón papá, a mi madre, porque ha estado en todo, para no. Todo, y Natalia Renegona cuesta. Bueno, pero te has pedido perdón, ¿eh? Que muy bien, seguimos, cuéntame. Bueno, pues mi presidenta, Loli, nada, ha sido un gustazo estar con ella, amigas desde hace muchos años, está loca perdida, es un despiste, no se acuerda de nombres, no se acuerda de fallas, cada vez que nos teníamos que poner detrás de la falla era un despiste total, no sabía, bueno, una diversión con ella continua. Y guay, muy bien. Y yo quiero darle las gracias, sobre todo por cómo ha estado llevando a mi hijo, que era el presidente infantil, cómo nos ha tratado a los dos, y dar las gracias a mi marido, que es el que ha sufrido estos tres años. Ha sufrido las consecuencias. En exceso. Pero sobre todo a la persona más importante que me ha vestido, me ha desvestido, me lo ha llevado todo a pie de cañón, con solo 5 añitos desde que salí. Mi hija pequeña, eso ha sido una pasada. Porque ha ido a remolque durante 3 años, sin fines de semana, nada más que a lo que mamá y el tete iban. Y desde que tenía 5 añitos se ha comportado como una gran. ¿Y cuándo le toca a ella? En cuanto quiera, yo ya estoy disponible. Díselo lo que pasa que cámara. No sé, ya díselo veremos. Aquí, por si acaso, cuando quieras, hija. No lo sabe, lo sabe, en cuanto quiera. Lo que pasa y que los años, focos ¿no? y los tendrá nombres, que ser mínimo. Los que quiera. Mientras no sea la que tenga que estar yo ahí, yo detrás de ella lo que quiera. Pero para mí la que mejor ha llevado estos 3 años, porque llevar una casa, llevar un presidente infantil, ser la fallera mayor, llevar a tu hija, es duro. Es pero una nena con 5 años, estar aguantando todo ese eso. Trajín, tela. Sí, es complicado, es complicado. O sea que, para ti, Alba. Muy bien. Pasa el micro, cuéntame. Pues a ver, mi presidente Javier Fenollar, ¿qué voy a decir de Javi? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Que para no empezar? Lo conozco prácticamente de nada. Nada, es mi marido. Y amigo de, bueno, no, ni me acuerdo, ni me acuerdo desde cuándo. Con él todo siempre es muy fácil porque siempre le pone, por lo mucho o lo poco que haga, todo es desde corazón. Entonces eso al final se nota que la gente le apoya, le siguen, ¿sabes? Y yo a veces nos digo, llama, bajarlo. Ven, Sergio, ven a mi falla. No hace falta que me... Y voy, claro. Sí, vengo eso, porque es él también, así. Sí, entonces, pues con él, ¿qué voy a decir? Y dar las gracias, pues, a todos, porque 4 en casa, 4 falleros con 2 niños, pues, ¿a quién le voy a agradecer? A todo el mundo. Pasaba una amiga, súbete y me abrocha la falda. Claro. Si no me la abrochaba, pues, otra vez vendría a ponerme la mantilla. A Marisa, pobrecita, me peinas, por fin. Y a cualquier hora o a cualquier día. Con lo cual, agradecer a todo el mundo,
a todo el mundo, la verdad. No estamos dejando a nadie, ¿eh? Yo creo que nos estamos acordando de todo el mundo. Eso sí. Es bonito, eso es bonito. Pues nada, vamos a seguir. Dime. Yo a mi presidenta Fina López, que le agradezco mucho que ha terminado conmigo este año, el 22, está conmigo desde 2020, pero ella pues me ha ayudado en todo y se lo agradezco un montón. La quiero un montón porque nos conocemos muchos años, somos de la misma quinta y nos llevamos muy bien. 18, 19, ¿no? Sí, tenemos lo mismo. Años, digo. Sí, vamos a celebrar los 18. Que la quiero un montón, que le mando un beso muy grande y agradecer sobre todo a mi madre, que mi madre ya lleva 3 años aguantando el burro que dice que ya deja la caballería montada. A ver, yo las que han estado 3 años, yo lo entiendo que las familias estén ya un poquito saturadas. Pero pendiente en todo momento, ahí está mi familia y sobre todo mi hija Aroa, que mi hija Aroa ya ha sido que me ha subido a las nubes y al cielo y no te digo más de ella. Qué bonito. Y esperar que cuando quiera será fallera mayor. Se nos está emocionando, según va hablando se nos va emocionando. Pues ya lo sabes, pasa el micro para allá, aquí ya ha venido, no, yo no quiero, ya lo he tenido, venga. Mis presidentes, Arturo, Vicente y Pepón, para mí son mis 3 capitanes, ya se lo he dicho muchísimas veces. ¿Pero hacen uno entre ellos o pasa...? Sí, la verdad es que los 3 se combinan muy bien, uno es el cocinitas, es el cocinero, Vicente, Arturo es el responsable, es el cabeza centrada y Pepón es el que me ha acompañado a todo. Y hasta la hora que creo que me lo llevaba yo a rastras al final. Pues el caso, ¿no? Sí, la verdad es que me han llevado de la mano desde el 2020 y yo digo que son mis capitanes porque han manejado el barco contra cualquier marea y han seguido hacia adelante. Me prometieron que continuarían conmigo hasta el final y lo han hecho, han estado al pie del cañón y bueno, ahora le han dejado el relevo a una gran fallera que ha estado en la directiva también mucho tiempo, a Yolanda, y le quiero dar las gracias por haberse lanzado y atrevido a tirar para adelante, porque se veía que nadie se lanzaba y ella se ha atrevido. Es que es complicado ser presidente. Es complicado, sí. Es complicado que aquí, sí. ¿No? Presidente, sí, pero no, es un marrón, pues, sí. Es un marrón. Y ellos eran 3 y se combinaban. Ella ha dicho, venga, que yo puedo. Venga, que yo puedo. Sí, y bueno, sabe que va a tener a toda la falla arrimando el hombro. Y bueno, agradecer a mi familia, sobre todo a mi equipo de 5, que bueno, en mi casa somos un equipo de 5, como yo digo, mis padres y mis hermanos, mi madre, mi modista y mi compañera para todo, mi hermana, la pobre, ha ido loca también, y mi padre y mi hermano pues han aguantado, porque ellos habrían preferido irse al pueblo, pero, pero les gustan las fallas también mucho. Tres añitos solo, no pasa nada. Claro. A mi comisión, que es mi gran familia, que yo lo digo porque siempre me sacan sonrisas y han estado apoyándome a todo, han ido al 100%, me permitieron continuar. Uh-huh. Bueno, ya lo daban por hecho, o sea, no pusieron ningún problema, nada, nadie. Les quiero agradecer mucho porque para mí, quiero agradecerles el día 19 por la noche en el brindis de despedida. Lo arropados que estuvimos, lo que nos animaron, esos besos y esos abrazos, me los guardo para como la mejor noche de todas las fallas y sobre todo darle gracias al 2020 por aparecer en mi vida y por dejarme continuar todos estos 3 años. Pasaron muchas cosas en el 2020, pero estoy muy contenta y muy feliz por todo lo que ha pasado en estos 3 años. Y ahí se queda la cosa. Pues nada, mi presidenta es Raquel Baguena Rubio, más bien conocida como la prima. ¿La prima? ¿Quién no conoce? ¿No conoces a la prima tú? Yo no conozco a la prima. Es muy raro, ¿eh? No es mi prima. Es muy conocida la prima. Nada, es una bellísima persona, tiene su carácter peculiar. A veces chocamos mucho. A mí me hace gracia porque se ríen por ahí detrás. Sí, tiene un carácter muy peculiar. Chocamos a veces mucho, tenemos algunas diferencias, pero siempre llegamos a muy buen puerto porque la verdad es que la prima tiene un corazón enorme, tiene muchísima bondad. Yo entiendo que también es muy difícil gestionar una comisión tan pequeña, intentar sacarla a flote y que quieras hacer cosas y te tienes que limitar a lo que hay. Entonces, claro. Entiendo que es muy complicado para ella, pero que la quiero muchísimo.
que aunque me pelee con ella algunas veces, yo siempre vamos las dos a muerte, las dos a una. Agradecer a mi David, bueno, mi David, yo digo mi David es mi sobrino, es mi peluquero, el de algunas de mis compañeras también, el que ha estado a muerte conmigo en todo, tanto para elegir telas, aderezos, vestirme, ponerme guapa, enseñar a mi marido a vestirme. Muy bien. Porque mi marido sabía, le gusta... No, sabía desvestirte, ¿no? Desvestirme, sí, como dice Elvira. Porque a mi marido le gusta el mundo fallero, pero no al nivel tan interno, ¿sabes? Entonces, ahora ya sabe lo que es. Ahora ya sabe lo que es fastidiarle una siesta y decir, me tienes que vestir, ¿sabes? Y él, con todo el amor que me tiene, que está enamorado de mí, pues lo tiene que hacer. Es lo que hay. A toda mi familia, por supuesto, pero sobre todo a ellos dos. Y a mi comisión, que repito que con lo pequeña que es, se han portado fenomenal, ¿no? Lo siguiente. Y son muy grandes, ¿no? Son muy grandes. Pequeños, pero muy grandes. Muy bien. Y que los quiero a muerte. Pues nada, ¿quién nos queda? Quedan ellas dos ya y cerramos. Pues mi presidente es David Cifuentes Torres, Cifu. Es un... Cifu, sí. Es un nombre increíble, es muy cariñoso, está muy atento con nosotras, tanto con Blanca y conmigo, pendiente en todo momento de nosotras. Me llevo el cariño inmenso de Carmen, que está en la corte, de Blanca, de Anchel Miret, de Nacho, me los llevo para siempre conmigo. Quiero agradecer a mi comisión la oportunidad de que me han dado para volver a continuar este año. Repetiría una y mil veces más con todas ellas. ¿Tres años más todas juntas? Yo repetiría con ellas, juntas, sí. Todas juntas, he dicho, ¿eh? Sí. ¿Firmarlo? Repetiría con ellas. Agradecimientos, por supuesto, a mi familia que me aguantan el querer ser fallera mayor. Yo por mí sería siempre, o sea, mi trabajo, mi profesión sería ser fallera mayor, porque es algo, no hay cosa que más me guste. A ver, yo conozco... No hay cosa que más me guste. Yo conozco una fallera mayor, que yo llevo 11 años en esto ya, que parece que no voy a... Y la he entrevistado 8 veces como fallera mayor. Pues ojalá mi familia, si no me deshereda, me pudiese continuar, porque es que me desheredarían, ¿sabes? 8 veces, ¿eh? Sí, sí. Y agradecer, ¿y agradecer a mi hermana, porque mi hermana para ella es un suplicio peinarse de fallera, la pobre, la ha tenido peinada desde el 16 hasta el 19. A mi prima, que vino de Madrid exclusivamente a las fallas, a vivirlas conmigo. Y ahora ya sabes lo que son las fallas. Ya, no, ella es valenciana, no, vive en Madrid. Intensamente. Sí, las vivió conmigo y nada, pues a mi familia sobre todo. Y ellas, haberlas conocido, ella ha sido un placer. Y repito, continuaría un año más o las veces que hicieran falta con ellas. Y ya está, ahí lo deja. Muy bien. ¿Y nos quedas tú? Pues mi presidente es Toni Colomer Mármol. Y bueno, pues tengo que decir de él que le tengo mucho aprecio porque lo conozco muchísimos años. Uh-huh. Es pues un amigo y es muy cariñoso. No se ha perdido una, aunque sí que es verdad que me lo encontraba en el lugar del acto en sí. A las asambleas de los presidentes no ha ido, ¿eh? Que lo puedo corroborar yo. ¿Verdad, bueno, Soraya? Vale. Se ha perdido poquitas cosas, la verdad. Vale. Pero ya te digo, yo me lo encontraba en el punto de encuentro, en el salón él de aparecía, actos que fuera. ¿No? Sí, él estaba ahí. Entonces, yo tengo que agradecer a él, por supuesto, a su directiva, que han trabajado muy duro para que todo saliera perfecto. A los padres de mis infantiles, que si no hubiera sido por ellos, pues no habría podido ir a los actos. Me han acompañado tanto los padres de Hugo como los de Adriana a todos los sitios. Y especialmente a mi familia, pero más concretamente a mi hermana, que fue la que me metió en este follón, porque ella me dijo que madre me iba mía, a venir súper bien y no se equivocó. O sea, fue tu mantenedora, ¿no? Mi mantenedora y bueno, ha estado ahí al pie del cañón. Y ojalá salga todo bien y sea la próxima fallera mayor del 2023. Lo que iba a decir, digo, creo que la siguiente que se tiene que sentar ahí es tu hermana. Ojalá ver, salga no, todo bien pasa, y sea a ver ella. ¿Qué pasa? Y luego también pues a mi madre, que para ella ha sido un sacrificio porque es la que me ha confeccionado los trajes. Y yo soy bastante pejiguera. Oh. Pero bueno, he de decir que no puedo estar más orgullosa de cómo lo ha hecho y que vamos, que mejor no podrían haber quedado. Así que nada, agradecida en sí a la oportunidad de haber sido fallera mayor del 2022. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por dejar que os entrevistemos. Yo creo que os lo habéis pasado bien, ¿no? ¿Ha sido rápido? Sí. Bueno, llevamos más rato, tu novio me mata. Pero que conste casi el momento de despedida, ¿eh? Que yo, a y media hemos empezado a despedirnos, ¿eh? Que conste. Bueno, chicas, estar muy atentos a toda la programación en Univers Faller. Ya sabéis, volveremos como siempre con más fallas, más noticias, más diversión aquí en Univers Faller. Adiós, amigos.
Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas pequeño y gran formato, grupos de variedades, humoristas y monólogos, escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales, disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas, venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo info@blackorwhite.es. Visite nuestra web www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universo Ayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. Si venís de Morella, de Vinaro, Guabocácer, de Borriana o Castillo, de Segorbio o de Sagún, de Chivache o Barraquena. Si veniu de Llíria o Sueca, del Siranguera o Aiora, de Xàtiva o de Gandia, de Denia o Collo Villena, de Alacant o de Novelda. Benvinguts a València, benvinguts a les falles, hem cremat els monuments i ja voleu tornar contents a vostres ciutats i pobles. Benvinguts sempre tots a esta terra! J. Cócera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J. Cócera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J. Cócera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Sala Dietrich. Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños. Cenas de empresa, despedidas, Halloween, Nochevieja, San Valentín, divorcios y todo lo que se te ocurra. Sala Dietrich es un cabaret de más de 500 metros cuadrados en el que puedes cenar, ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte. Estamos en Museros, Avenida de Barcelona, número 65 de Valencia. www.saladietrich.com. Teléfonos de reserva 96-329-3474 y 664-63-6778. Sala Dietrich Restaurant Show. La diversión está asegurada. Después de todo lo vivido, en el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. Encuentra telas, aderezos, cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera y empecemos a escribir juntos tu sueño. Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras promociones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en el vestidor Faller. ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios. Texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos!